¡Rayos! ¡Yo quiero! Sí, Nastia, Diana tiene todo el dinero. Además, ¿esa muñeca no te recuerda a alguien? Es una copia de una porrista conejita. Soy una conejita divina. ¿Quieren conocer su futuro por $100? Soy una conejita divina. ¿Quieren saber su futuro? ¡Chicas! Hemos encontrado esta muñeca. Igual. Soy una conejita divina. ¿Quieren conocer su futuro por $100? Soy una conejita divina. ¿Quieren conocer su futuro por $100? ¿Conejita adivina? Diana, esta muñeca es igual a ti. Diana, dame 100. Igual. Vaya, chicas. Hasta las muñecas me copian. Pero es tan increíble. Quiero comprarla. Diana, pero no hay precio, no está en venta. Parece que es solo una decoración para la tienda. Chicas, todo está en venta. Ahora vamos a averiguar qué me dice esta muñeca. Cami, Ice, hola, queremos 4 colacaos, por favor. Que sean 5. Camino. Pero hoy vamos a tomar chocolate blanco. Y por eso, chicos, ustedes trabajarán en una enorme y lujosa cafetería en la nueva escuela. Y harán el chocolate más delicioso. Es muy tentador, no puedo esperar. Ice, soy la única encargada de la nueva cafetería. No, no hay nadie más grande que yo. Voy a ser tu mano derecha. Sí, lo pensaré. Trabajarán en nuestra glamurosa cafetería. Todo el mundo estará en shock al entrar en la cafetería. Y compraremos comida glamurosa. ¡Vegano! Sí, ¿saben? No he comido una chuleta en un año y ni siquiera me apetece. Las queremos, chicas. ¿Aceptarán a las ranas? Ellas son malas clientas. Creo que las dejaremos aquí. Si los nuevos propietarios de la escuela lo hacen. ¡Conejitas, lo mejor! ¡Conejitas, lo mejor! ¿Esas son las ranas? Oh, por Dios. Vaya, vaya, parece que no quieren quedarse aquí. Así que quieren meterse con nosotros en el nuevo café. ¡Conejitas, lo mejor! ¡Conejitas, lo mejor! ¡Demonios! ¿Pueden no gritar? ¡Ranas aman a las conejitas! ¡Quieren la nueva escuela! ¡No puedo no poner esto en mis historias! ¡Conejitas, lo mejor! ¡Conejitas, lo mejor! ¡Chicos, miren esto! ¿Ven quiénes son? ¡Son nuestras rivales ranas! ¿Oyen lo que gritan? ¿Conejitas lo mejor? ¿No les parece raro? Solo quieren ganarse nuestro favor. Pero ellas no lo van a conseguir. Esperen. Ranas, ¿de qué va todo esto, por favor? No creo que vayan a decir la verdad. ¡Conejitas lo mejor! ¡Nosotras ya no queremos seguir siendo su competencia! Incluso podríamos tirar nuestros uniformes de porristas. Si no somos porristas, ya no somos competencia. Podemos ser chicas normales. Llévanos con ustedes, por favor. ¡Mienten! ¡Conejitas, llévennos! ¡Somos perdedores! ¡No hay problema! ¡Seré como un hongo! ¡Discreto! Tomás, ¿qué dices? ¡Conejitas, sus colacaos! ¡Gracias! Shusha, escuché que querías ser la mejor amiga de mi hermana. ¿Lo hiciste? Cuando lo hagas, avisa. Hola, conejitas. Se ven muy bien hoy. ¡Lindas! ¿Vieron eso, chicas? Me pregunto cómo funciona. Cuando empezamos a hablar de la nueva escuela, todos empezaron a hacernos muchos cumplidos. Incluso los que nos odiaban. Chicas, ¿escucharon lo que dijeron las ranas? Están dispuestas a tirar sus uniformes. Nastia, lo escuché, pero yo no me lo creo. Chicas, es solo por ahora, así que llévenlas. Sí, Archam, lo sabemos, pero luego será lo de siempre. El tiempo lo dirá. ¡Vaya! Aquí viene el nuevo precio de nuestra escuela. 9 millones. Ojalá tuviéramos suficiente como para una nueva escuela. Quizá pueda pedirle 1 millón a Johnny. Nastia, ¿tu Johnny tiene 1 millón? Nastia, no lo creemos. Bueno, él me dijo que sí. ¿Para qué están sentados ustedes? ¿Dónde está su cartel? ¿Por qué un cartel? Vamos a entrar porque no estamos compitiendo. ¿Quién los necesita en la nueva escuela? Zack, nadie sabe todavía si va a ser una escuela o no. Es un secreto. Y ellas aún no se lo han dicho a nadie. Soy la única que sostiene el cartel. Tal vez puedan ayudarme. ¡Vaya, se congelaron! Está bien, puedo conseguirte una pajilla. Gracias, está bien. Hemos encontrado este zoológico abandonado hace poco tiempo. Los animales de aquí necesitan nuestra ayuda. Ayúdanos a salvar a estas pobres criaturas y a construir un ambiente cómodo para ellos. Descarga nuestro juego y pongámonos manos a la obra. Elefantes y leones necesitan de nuestra ayuda. Chicos, como las ratas más inteligentes de esta escuela, Yana y yo hemos ideado un plan para entrar en la nueva escuela de las conejitas. Lauren, lo entendemos. Estás dolida porque Diana se llevará a su ex Dima al nuevo colegio y tú no. Sí, me duele. Y también me duele que mi novio me abandone y se vaya a una escuela nueva sin mí. ¿Por qué se aferraría a ti?
Loren, no te preocupes, tendrás una nueva relación y yo también. Apenas tenemos 17. No vas a tener una nueva relación, ¿entendiste? Cuéntame más de tu plan. Voy a una nueva escuela, no necesito escuchar. Kevin, los audífonos. Los sacaré de mi bolsillo. Primero tenemos que hacernos amigos de las conejitas. Y ahí es donde el ex de Diana nos va a ayudar. Dima. ¿Yo? No. Exacto, hay que estar alejados. Dima, hermanito, ¿acaso tienes algo en contra de nuestro plan? ¿Quieres que apague tu Wi-Fi por la noche? Hola, chicos, ¿qué están haciendo aquí? Tienen una clase en otra aula. ¿Un plan para entrar en la nueva escuela? Chicos, vayan a disculparse con las conejitas y ya. Maestro Mike, no tomamos el camino fácil. Ir a disculparse no es lo mío. Lo segundo. ¿Quieres problemas? Ya no, el maestro Mike está en la clase. Cuídate. Hola, maestro Mike. Chicas, no sean tontas. Mejor ayúdenme a recoger los tubos de ensayo. ¿Dónde me había quedado? Arreglé lo de Dima, maestro Mike. Solo relájese. Debe estar muy contento de que las cosas sí le vayan muy bien. El segundo punto. Tenemos que averiguar cómo mantener al maestro Mike en esta escuela, porque no necesitamos ese tipo de cobardes. Eso ya suena como una traición, chicas. ¿Dónde está la parte para que Loren, la futbolista, entre en la escuela? Loren, deja a Dima. Ya está. Y es que Diana no se preocupará por ti y entrarás a la nueva escuela. ¿Dejar a Dima? No, encontraré otra forma. Dima, parece que Loren está contigo para siempre. No se rendirá. Kevin, no me importa, pero si le sale bien estaremos juntos. Y si no, no. ¡Ah! Entrenadora Abby, es la tercera vez que me embiste hoy. ¿Qué prisa tiene? George, no lo entiendo. Estas dos bolas en tu cabeza, ¿para qué son? Para vigilar tus pasos. ¿A dónde vas? Y de hecho, es la tercera vez que me embistes hoy. Tal vez sea una señal. ¡Pu, pu, 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 pu! ¡George! Mi esposo está sentado abajo en la cafetería. Si descubre que estás imaginando esas cosas sobre el amor, ¿sabes lo que te hará? ¿Ah? No me hará nada. Soy policía y no le tengo miedo a Mike. Bien, no hablemos de eso. En realidad, voy a ir con Mike a la fiesta de cumpleaños de su sobrina hoy. Y tengo que comprarle un regalo. ¿Quieres ir a la tienda a elegir un regalo? ¿Y? Y olvidaré que me embestiste tres veces hoy. Lo siento, entrenadora Abby. Debo vigilar la escuela. George, si vuelves a embestirme, se lo voy a decir a Mike. ¡Adiós! Hola, Abby. Nos estamos cambiando. Solo hablábamos. Sí, hablando de las chicas ranas. Están muy emocionadas por ir a una nueva escuela. Es muy bonito cuando la competencia se rinde. Rayos, chicas. No creo que haya entrenamiento hoy. ¿Sí? ¿Sí? Chicas, no se emocionen. Hoy voy a la fiesta de cumpleaños de la sobrina de Mike, pero no tengo un regalo. No entiendo, no hay entrenamiento. Vas a la tienda. En realidad, no queríamos. Genial. Está bien, estábamos a punto de ir a la biblioteca. Maya, no entiendo. ¿Por qué necesitas un libro de la vuelta al mundo? Ya sabemos a dónde queremos ir. Dubái. Muy bien, me iré. Oh, acabo de recordar que no voy a ninguna parte. El comité de porristas viene hoy. Chicas, ¿quieren faltar al entrenamiento? Tal vez falten con la ventaja. No, entrenadora, no era nuestra intención. Tienes cosas que hacer. ¿De qué ventaja hablas? Creo que yo sé, chicas. Chicas, ¿pueden ir a la tienda a elegir un regalo? Le encantan las muñecas. ¿La tienda? La tienda cierra en una hora. No tenemos mucho tiempo. Chicas, nos vamos. ¿Por qué estamos atrapadas en esta escuela? Vamos a dar un paseo. Genial, chicas. Les daré el dinero cuando ustedes bajen. Chicas, voy con ustedes. ¡Bien, Archom! No, Archom. Deberías quedarte. Nos reuniremos con el comité de porristas. Rayos, mascota, no vendrás con nosotras. Rayos, tenía muchas ganas de ir. Archom, no te preocupes. Solo vamos a la juguetería y a ningún otro sitio. Hasta luego, Archom. Rayos, esa Abby y su comité. Es cobarde. Estos chicos no tienen vergüenza. Estoy de pie, una chica, y ellos se agachan y se atan los zapatos. Solo no mires. Bernardo, no puedo. Están delante de mí. ¡Vaya! No sirven así. Si las conejitas se enteran, no las van a llevar a la nueva escuela. Sí, y perdedores, no nos miren así. Sabemos que somos guapos. No estábamos mirando. ¡Es ella! ¡Me acabo de sonrojar! Es tan genial cuando eres genial. Cuando eres un papucho. Cuando derrites a las chicas. ¡Chucha! ¿Qué pasa, Bernardo? ¿Por qué no eres basquetbolista? ¡Renuncié! ¡Es Bernardo! Pongámonos brillo en los labios. Así también seremos las más lindas de la escuela.
Chicas, hay suficiente. Pueden gastarlo y no contarlo. Gracias, entrenadora Abby. Bueno, nosotros vamos a ir al restaurante y por algo de ropa. Diana, estoy hablando de gastar dinero en un regalo, no en restaurantes y demás. Así que escoge la muñeca más bonita que a tu sobrina le va a encantar. Entrenadora Abby, tengo un muy buen gusto. Escojamos una muñeca terrorífica, un monstruo. Maya, apresurémonos para que la entrenadora nos deje ir. Entrenadora Abby, podemos irnos porque la tienda va a cerrar pronto. Sí, chicas, pero no olviden poner la muñeca en un taxi hasta mi casa. Bien, entrenadora Abby, buena suerte con el comité. Tuve que gastar mucho este mes. Muy bien, Abby, ganarás el próximo mes. Chicos, las chicas acabarán su entrenamiento. Hoy ni siquiera pude besar a Diana. Es que todavía no he visto a mi rubia. Tengo un regalo para Nastia. ¿Dónde está tu regalo? En mi bolsillo, ¿estás seguro? Emma, ¿dónde está la pelota? ¿Cómo entrenaré sin ella? Lauren, no estoy viendo tu pelota. No le hables así a Lauren. Nancy, no interfieras en su relación. Cállate. Cálmate. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, chicas. ¿Cómo fue la práctica? Hoy no hemos practicado. Hoy faltamos al entrenamiento. La entrenadora Abby nos envió a la tienda. ¿La juguetería? Sí. ¿Iremos? No, chicos, no. Las chicas y yo vamos a ir sin ustedes. Nosotras gastaremos todo el dinero en algo pequeño. Abby necesita una muñeca. ¿Por qué necesita una muñeca? ¿Sigue jugando? No, Johnny, es para un regalo. Bueno, Diana, no puedes llevarme contigo. No, Timmy, espéranos en la escuela. Iremos y volveremos. No salgan sin nosotros, chicas. Tomen la muñeca y regresen a la escuela. Zachary, lo prometemos. Chicas, rápido, yo ya quiero besar a Archon. Bueno, chicos, hasta luego. No se aburran. Adiós. ¡Johnny, el regalo de Nastia! Lo sé, pero no lo conseguí a tiempo. Se lo daré después de la tienda. Vamos, manada. Es la última clase. Bien, chicas, no tenemos mucho tiempo. Vayamos a comprar una muñeca para la entrenadora Abby y vayamos a la escuela. Los chicos nos esperan. Separémonos, Diana. Diana y yo allá y ustedes allá. Bien. Chicas, en cuanto encuentren algo, llámenos. Y si encontramos algo, las llamaremos. Bien. Rayos, Nastia, creo que he regresado a mi infancia. Mira qué muñecas más bonitas. Maya, no me interesan desde los 7. Nastia, ¿acaso dices que eres tan adulta? Claro. Quizás mientras las chicas eligen una muñeca, nosotras podemos ir a la cafetería. No, Diana dijo que eligiéramos una muñeca y nos iríamos. ¡Vamos! Tantas opciones, ¿cómo podemos elegir una cosa entre tantas? No, pa, elegiremos algo lo mejor posible. ¿Qué dijo Abby? La bebé debería gustar del regalo. ¡Oh, mira, brazaletes! ¡Mira esta belleza! ¿Quizás le regalemos accesorios? Abby dijo que una muñeca es una bebé. Muy bien, yo hubiera elegido una corona. Maya, mira, parecen niños hermosos de verdad. ¿Por qué no se lo decimos a Diana y conseguimos esa muñeca? Espera, Archon me llama. ¿Sí, Archon? Sí, todavía estamos aquí. ¿Acaso crees que es tan fácil de elegir? Rayos, es tan linda. Mi futura hija se va a parecer a esa. Bien, Archon, adiós. Tenemos prisa. Nastia, es una recién nacida y tu hija no puede parecer una muñeca. Vamos, sigamos. Es tan lindo. Vamos, Nastia. Cielos, Nopa, no sé por qué te molestas tanto. Zachary está enamorado de ti. Le da un poco de vergüenza besarme. La encontré, la muñeca perfecta. Mira, es como una conejita con orejas. Tomemos una foto. Bueno, entonces toma esta. Una muñeca con orejas es perfecta. Sí, es genial. Creo que la llevaré. Creo que a la sobrina del maestro Mike le va a encantar. Vamos a buscar a Diana y a Nopa. Parece que vamos a pasar la noche en la tienda. Sí, les diremos que no encontramos nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una conejita divina? Hola, soy una conejita divina. ¿Quieres conocer tu futuro por $100? Hola, soy una conejita divina. Rayos, ¿quieres conocer tu futuro por $100? Sí, Nastia, Diana tiene todo el dinero. Además, ¿esta muñeca no te recuerda a alguien? Es una copia de una porrista conejita. ¡Soy una conejita divina! ¿Quieren conocer su futuro por $100? ¡Soy una conejita divina! ¿Quieres saber su futuro? ¡Chicas! ¡Hemos encontrado esta muñeca! Igual. ¡Soy una conejita divina! ¿Quieren conocer su futuro por $100? ¡Soy una conejita divina! ¿Quieren conocer su futuro por $100? ¿Conejita adivina? Diana, esta muñeca es igual a ti. Diana, dame 100. Igual.
Vaya, chicas. Hasta las muñecas me copian. Pero es tan increíble. Quiero comprarla. Diana, pero no hay precio, no está en venta. Parece que es solo una decoración para la tienda. Chicas, todo está en venta. Ahora vamos a averiguar qué me dice esta muñeca. Muñeca conejita, dime qué me depara el futuro cercano. Hola, Diana. En el futuro vas a tener un peinado de chico. ¿Qué? Rayo, Diana, mala suerte. Dame 100, quiero intentar. Escucha, muñeca, si tratas de sacarme de quicio, es una mala broma. Aquí tienen, chicas, pero me gusta esta muñeca. Escucha, conejita divina, ¿vamos a ganar la gran competición de primavera? ¿Es nuestra la copa? Hola, Nova. Si ganarás la competición, solo si llevas a tu equipo para liderarlo. ¿Qué? ¿Acaso les parece normal que sepa nuestros nombres? Es obvio que esta muñeca está programada para saber todo de nosotras. En fin, chicas, no sé. Pero tenemos que comprar esta muñeca. Tenemos que. Nastia, haz tu pregunta, Diana. Nunca pensé que encontraríamos una muñeca como esta. Me da mucho miedo hasta hacer la pregunta. Vamos, Nastia, no tengas miedo. ¿Cuál es tu pregunta? Pídelo, pero no te olvides de poner $100. Chicas, parece que la tienda ya está cerrando. Nastia, puedes pedirle la fortuna a la muñeca en casa. ¿Nos la llevamos? No, no, pa, la compraremos. Diana, ¿y la muñeca para la entrenadora? Hay una muñeca para la entrenadora. Chicas, se me acaba de ocurrir un plan ingenioso para ganar dinero. Diana, ¿cómo lo harás? No, pa, todos en la escuela tienen $100 para la muñeca y conseguir una predicción sobre el futuro. Chicas, somos casi millonarias. Chicas, un segundo, dejen la muñeca. Timmy me llama. ¿Hola? ¿Sí, Timmy? No, chicas, ¿qué clase de broma es esta? Dijeron que vendrían a buscarnos a la escuela. Las estamos esperando. Sí, todavía estamos en la tienda. Encontramos una muñeca genial. Es irreal. ¿Qué hacen allí? ¿Tiene la muñeca? Dice que hallaron una muñeca inusual y están en shock. Estamos en shock. Estamos sentados esperándolas y ellas están buscando problemas. Diana, ¿puedes explicarme todo lo que está pasando? ¿Qué muñeca? Bien, despídete. Tenemos que irnos. Eso es todo. Timmy, adiós. Chicas, no vamos a la escuela. Vamos a casa. Chicas, miren qué bien que queda esta cabina de predicciones dentro de la casa de Lady Bunny. Sí. Muy bien, chicas. Vamos a dormir un poco porque estoy muy cansada. De acuerdo. Vamos a la cama. Chicas, soy la única que le tiene miedo a esa muñeca. ¿Cómo vamos a dormir? Nastia, ¿por qué te asustas tanto? Se parece mucho a mí y yo soy tan linda. Chicas, no se preocupen. Esta muñeca nos dará mucho dinero. ¡Chicas! ¡Esa muñeca salió de la cabina! ¿Qué? ¡Qué miedo! No, chicas, no le tengan miedo. Vamos a mirarla más de cerca. Ella es muy hermosa. Chicas, voy a empacar y me voy a casa ahora. Nastia, cálmate. Mira, tiene un disfraz de porrista. En serio, Diana, sabíamos que era una porrista hace mucho tiempo. Porristas conejitas. Chicas, somos muy afortunadas. Todo el mundo en la escuela va a alucinar mañana cuando vean nuestra muñeca. Chicos, escriban en los comentarios qué predicción quieren preguntarle a nuestra muñeca. Y ella les responderá con mucho gusto. Den me gusta, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡adiós!